Buenos días, María. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Sí, pasando un poquito de fresquillo. Eso, y un poquito de frío, ¿no? Sí, sí. Me parece que estamos en Tarifa con esta ventolera. Sí, sí, hoy te ha tocado este día, a ver qué hacemos. ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí? Pues mira, llevo desde enero y ya me siento muy adaptada. Bueno, te adaptas rápido, ¿no? Sí, a ver, los primeros meses ya sabes tú el principio, pero ahora la verdad que no he hecho mucho de menos lo que era mi vida de antes. Estoy muy a gusto, la verdad. ¿Porque tú eres de dónde? A ver, yo soy de Úbeda. Lo que pasa es que he estado casi 5 años estudiando en Granada. Entonces soy también granaína porque mi padre es granaíno y demás. Y, pero bueno, aparte de en Granada he estado en Madrid, un año estuve en Canadá, o sea que de Úbeda a Úbeda, pero también me he movido mucho. Vamos, que tú eres una andaluza por el mundo de los pies a la cabeza, sí. ¿No? La verdad desde hace que, mucho tiempo. Sí, soy un poco de culo inquieto, la verdad. Que... Bueno, ¿y cómo es que la vida te ha traído hasta aquí, hasta Johannesburgo? Pues la verdad que la vida es que es un poco caprichosa. Porque, sinceramente, África siempre me ha llamado mucho la atención y yo te quería venirme a un país que me retase como persona. Porque al final Canadá, América, Europa, al final es lo que conocemos. Y quería venirme a una zona pues, que me pusiese a prueba. Y estaba entre irme a Asia o África y al final pues cayó Johannesburgo. ¿Tú cuántos años tienes, María? 23. De hecho, 24 hago en poquito. Es que eres súper jovencita, para lo bien que habla, ¿eh? Con la aventura, con esa gana de vivir, de conocer cosas nuevas. Sí, la verdad es que me gusta mucho entender las culturas y conocer el mundo. Creo que enriquece mucho. La verdad que si no, si te quedas en tu casa, te estás perdiendo mucha vida. ¿Y ahora mismo dónde estamos? ¿Qué es este sitio? ¿Dónde me has traído? Pues mira, Blanca, te he traído a Soweto, que es uno de los barrios más conocidos de Johannesburgo. Una parada obligatoria para venir aquí, ya que estás aquí en la ciudad, y para conocerlo un poco. Johannesburgo es una ciudad de muchos contrastes, ¿no? Porque es, es la ciudad más rica de toda Sudáfrica. Efectivamente, Sudáfrica es una de las mayores potencias de África y Johannesburgo es una de las ciudades más desarrolladas que hay y tiene muchos barrios que están muy desarrollados y otros en los que básicamente te dicen ni se te ocurra poner un pie en ese barrio porque no es seguro. La realidad es así, se mide por unos parámetros de estudios que se hacen, pero es verdad que no es lo mejor. Venga, vámonos. 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 Bueno, esto es la esencia, ¿no? Una de las caras de Sudáfrica. Esto estamos en el centro de Soweto, uno de los barrios, como te he dicho, más importantes de Johannesburgo. Y vamos, no podemos estar más en el meollo. Aquí se habla en inglés. Sí, bueno, pero aquí una de las lenguas de Sudáfrica es el Zulu. Para saludar a la gente podemos decir hello, pero para empatizar más con la gente, digamos, sabona. Sabona. Sabona, pero eso es singular. Es como hola, cuando te saluda una persona, una nada más. Pero cuando hay más de dos personas, es decir, un grupo de personas, se dice Sani Bonani. ¿Sani Bonani? Sani Bonani. Ay, no, o sea, así como alegre, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces va Sabona, Sani Bonani. Y luego, para decir adiós, se dice, no se dice solo por esta zona, sino es como típico, es la palabra típica sudafricana que es shap shap. Shap shap. Shap shap. Pues está chulo, sí, la lengua, ¿eh? Puedes decir shap o shap shap o las veces que quieras. Y es como hasta luego, gracias, venga, nos vemos. Es como pues, nuestro hasta luego. Aquí estoy viendo, María, un montón de puestecitos. ¿A qué se suele dedicar la gente aquí? Bueno, supongo que principalmente al turismo, ¿no? Normalmente la gente lo que hace es que vende, como se ven aquí, fruta, carne, chucherías. En los puestos también pues hay un montón de taxis y van ganándose la vida, limpian los coches, hacen de todo un poco, pero también se mueven a otras zonas de la ciudad donde trabajan en otros tipos de trabajos. Pero aquí en lo que viene a ser la comunidad, sobre todo eso. Bueno, sí, y al hilo del tema, que todavía no me lo has contado, sí. ¿A qué te dedicas tú aquí? Pues mira, yo trabajo aquí para la Oficina Comercial de España y lo que hago es que, pues si alguna empresa quiere venir aquí a Sudáfrica a comercializar, tanto sea para exportar como a instalar y demás, pues desde la oficina lo asesoramos. Y entonces estamos en un grupo de personas y trabajamos en ellos. Trabajamos mano a mano con empresas españolas y con sudafricanas. Entonces hay que conocer muy bien el país, porque si no, la forma de hacer negocio aquí en Sudáfrica no es la misma que en Europa y en España. Tú que te dedicas a estos temas burocráticos, sí. ¿Cómo funcionan aquí las cosas? Aquí, ¿cómo es el sistema de gobierno que hay aquí en Sudáfrica? Aquí el gobierno es una democracia, igual que en España, pero realmente en la práctica es muy diferente. Es cierto que es un sistema político que
es bien sabido que es bastante corrupto, que funciona, pero que tiene muchas trabas. Hay muchas cosas de por medio. Entonces, la verdad que es un país que si se explotase bien sus recursos sería una potencia, incluso ya lo es, porque es una de las principales en África. Bueno, Blanca, pues ahora estamos aquí en la casa de Nelson Mandela. Ahora se ha convertido en un museo y es un atractivo turístico de Soweto y vamos, como veis, muchísima gente. Una visita obligatoria, ¿no? Sí, sí, obligatoria, porque Nelson Mandela es una figura no solo a nivel nacional aquí en Sudáfrica, sino internacional. Tú hablas de Nelson Mandela y todo el mundo lo conoce. Aquí estuvo en esta casa, llegó en 1944 con su primera mujer y luego se fue y posteriormente volvió a venir con su segunda mujer una vez ya lo dejaron libre porque estuvo encarcelado en la cárcel de Robben Island, que está en Ciudad del Cabo. Bueno, Ciudad del Cabo no, la isla está allí, que esto se puede visitar y demás. Y de hecho, aquí hay un árbol que se ve aquí en el jardín, que dicen que Nelson, el cordón umbilical de su hijo, lo enterraba dentro de esos árboles porque se creía que así se conectaba con los ancestros de la familia. Y de hecho, en las casas de aquí, de todas las familiares, es una tradición que se ha mantenido. Y vamos ahí ahora a una zona que también es Soweto para probar una comida típica de aquí. Venga, ¿no? Venga, vámonos. Vamos. Venga. What are we going to do now? Now we're going to wash our hands. And then after we wash our hands, we come inside the local restaurant to taste beef cheeks. My. Boiled beef cheeks and pap. And pap. Pap, pap is corn. Okay. Beans, yeah? Okay. So we're going to come inside. Bueno, tenemos que lavar las manos. Sí, tenemos que lavarle las manos para probar el pap y la carrillada, que sería, ¿vale? Que la han hervido. Okay. Vale. So you do like this, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos aquí la carrillada y esto es el pap, que se hace con maicena, con agua y sal. Y se hace una mezcla. Y entonces, esto se come con las manos, aquí no se usan cubiertos. Y lo coges, primero te comes la maicena con las manos y la haces como una bolita, te la metes en la boca y luego a continuación coges el trozo de carne, lo mojas en salsa picante si quieres, si no, no, y te lo comes. Y así se mezcla todo. Ah, esto se come con las manos y por eso no nos hemos lavado las manos. Efectivamente, porque aquí ¿no? Los cubiertos no se conocen. Bueno. Aquí es así. Pues vamos a probarlo, ¿no? Sí, vamos ¿no? a probarlo, venga. The wild dogs cry out in the night. As they grow restless, longing for some solitary company. Estaríamos aquí ahora mismo. Esto es como un bar, ¿no? Lo que sería sí, exactamente. Un bar aquí en Soweto. Es un negocio, entonces es un bar. Entonces, como hoy es domingo, la gente viene aquí a comer. Entonces, obviamente esto lo pagan. Y van aquí, se reúnen aquí a comer pub, una cervecita y a echar la mañana. Uh-huh. Sí, sí. Muy bien, como sí, nosotros sí. podemos hacer como los si domingos, vamos ¿no? a echar una cañita por ahí con nuestra tapilla, pues lo mismo. Claro, esto aquí en el Soweto podemos ver más esa realidad sí, de tanta gente, claro. ¿no? Aquí en Sudáfrica es un país de contrastes, de muchos contrastes, porque hay zonas muy ricas, zonas muy pobres, y esta es una zona donde ves realmente lo que es África, lo que es Sudáfrica. ¿Qué es lo que más te costó? Para adaptarte cuando llegaste. Me costó comprender que aquí no tenemos la seguridad que hay en España. No puedes volver a tu casa a las 3 de la mañana tranquilamente dando un paseo. No puedes. Tú sales a tomar una cerveza y yo en Granada pues me volvía de un pub tranquilamente a las 3 de la mañana con mi móvil en la mano, hablando con mi amiga. Si me quería volver sola, sin problema, porque yo nunca he sido miedosa. Aquí no puedes hacer eso. Entonces, comprender eso de que yo no puedo ir andando a los sitios, necesito un coche para desplazarme y demás, es lo que más me costó. Yo soy una persona muy independiente y si a mí me gusta ir a dar un paseo un domingo, yo no puedo hacer eso. No puedo. Me puedo ir a un centro comercial a hacerlo, pero no puedo ir, bueno, dame una vuelta, a ver qué veo. No. Entonces eso es lo que más me costó. Al final lo asumen,
lo analiza y ya está. Y empieza a valorar otras cosas. Bueno, pues vamos a comer un poquito más de esto y vamos a dar una vueltecita. Sí, sí, vamos a dar una vuelta a seguir viendo esto. Bueno, Blanca, pues del barrio de Nelson Mandela a la plaza de Nelson Mandela que te he traído. Pero tenemos ahí además una pedazo de escultura. Bien de grande que sí, así es. Y además esto está dentro de un centro comercial, ¿no? Así es, estamos en el Sandton City, que está dentro del barrio de Sandton. Porque aquí en los centros comerciales es donde realmente se hace vida. Tienes aquí tanto para hacer la compra, hay supermercado, como ir de tienda, incluso para comer, cenar, desayunar. Aquí se hace vida aquí, no es como en España que tenemos los bares en la calle. No, aquí tienes que venir a posta. No puedes ir a tomarte un cafelito en una terracita en la calle. No suele ser. Hay terracitas, como ves aquí, pero no hay a pie de calle. Es diferente. ¿Y tú compartes piso? Sí. ¿Con tres compañeros, no? Sí, compartimos una casa. ¿Tres españoles, además? Sí, tres españoles. ¿Dónde sí, vamos sí. ahí ahora? Hombre, para una barbacoita, que esto es el deporte nacional de aquí. Eso. Ciertamente. A una barbacoita vamos a hacer allí con mis compis, que nos estarán esperando seguro. Venga, vámonos entonces. Venga, pues vamos. Venga. Lloré, así pasó mi día, sin miedo ni con pelo, repartiendo alegría. Lloré, así pasó mi día, sin miedo ni con pelo, repartiendo alegría. Hola chicos. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, Blanca, estos son mis compis de que vivimos aquí todos juntos y nada. Bienvenida a la realidad de Sudáfrica, aquí sin Amor, luz. No sabía si era un corte de luz que me quería dar un susto, ¿verdad? Cuando salí, nuestro día a día. Nuestro día a día. Bienvenida a Sudáfrica. Vosotros sois españoles, ¿no? Sí. ¿De dónde? De Galicia. Yo de Sevilla. Hombre, andaluz. Otro andaluz. Yo de Madrid. Madrileña. Bueno, ¿y cómo lleváis vosotros esto de los cortes de luz y bueno, y que, vivir aquí en general? Al principio cuesta, ¿eh? Cuesta un poco, pero al final ya te acostumbras, no queda otra. Bueno, y ahora estáis preparando una braai, ¿no? Una braai, es una barbacoa en africano, africano es el idioma de aquí. Que nos ha dicho María que es como el deporte nacional. El deporte nacional. La barbacoa, sí. Consideran el pollo como verdura, así que imagínate la de carne que comen. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué nos habéis traído para probar? Pues tenemos de todo. Tenemos ternera, tenemos pollo y hemos traído también avestruz, para que lo podáis probar. ¿Avestruz? Sí, sí. Muy típico de aquí. ¿Y la salchicha sudafricana típica? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, el Biltong! El Biltong. Carne seca, Biltong, que es muy típico de aquí. Sí. ¿Y eso qué es? ¿Como jamón serrano español? Pues el... Dudo que sea como el jamón serrano, ¿eh? Es el equivalente marca, africano. Marca. Sí. Venga, ¿quién va a comer la carne? ¿Ayuda? Sí, venga. Vamos. Venga, está todo vamos a ponerla. Mira, nos la traemos. ¿Sí? Venga. Bueno, vaya pedazo de braai, ¿eh? Sí, lo que no sabe Blanca, el chucazo que tiene para saber cuando la braai está lista. Pones la mano arriba y si aguantas 5 segundos sin quitarla, es que está lista. Ya puedes poner la carne y a comer. Quema mucho, entonces se quema por fuera, pero por dentro no se hace. Ese truquito me lo he apuntado yo, ¿eh? Truquito sudafricano. Sí, no, total. Tenemos ya la técnica perfeccionada. Hombre, yo voy a empezar a probar la avestruz. Sí, tienen que... Es la novedad un poco, ¿no? A ver qué te parece. Ay, por Dios. Atención, ¿eh? No sé, me recuerda a algo familiar, pero no sé qué. No. A mí me sabe a hígado de ternera, carne más fuerte. Sí, sí. Hombre, tiene un sabor fuerte. Sí, sí. La sangre, que el hígado... Bueno, ¿por qué brindamos? Por Andalucía. Hombre, claro. Por Andalucía, por Sudáfrica. Y por Sudáfrica. Venga. Venga, por vosotros. Venga, por nosotros. Salud.